Bienvenidos a Metabolismo TV, tu fuente de información correcta sobre el metabolismo y la salud. ¿Por qué tu cuerpo huele mal? Yo soy Frank Suárez, especialista en obesidad y metabolismo. Quiero explicarte por qué el cuerpo de una persona puede oler mal y también qué hacer al respecto. Voy un momentito a la pizarra para explicarlo. Eh, estudiando distintos temas sobre el metabolismo, como el metabolismo incluye todas las áreas del cuerpo, porque todo, Requiere de metabolismo. El metabolismo es lo que produce la energía, la energía es lo que produce el movimiento, el movimiento es lo que produce la vida. Así que básicamente el metabolismo tiene que ver con todo lo que tiene que ver con la vida, con el movimiento, con las glándulas, con las hormonas, con el sistema nervioso, con todo eso. ¿no? Entonces, estudiándolo, eh, encuentro la información de por qué es que algunos cuerpos huelen mal. Eh, también me interesa comunicarte qué se puede hacer para combatirlo, ¿no? Este, bueno, eh, te explico. El cuerpo, ¿no? Pues tiene eh, su forma y ah, este cuerpo tiene eh, unas eh, glándulas eh, que se llaman las glándulas ah, eh, sudoríparas. Glándulas sudoríparas. Son las glándulas que producen sudor. Ahora, esas glándulas sudoríparas tienen eh, dos tipos de glándulas. La mayoría del cuerpo, en toda la superficie, tiene unas glándulas que son glándulas... Ecrinas. Las glándulas ecrinas son glándulas que sirven para enfriar el cuerpo. Por ejemplo, cuando hay mucho calor, pues eh, las glándulas, el, el cerebro, eh, el hipotálamo, esta parte de atrás del cerebro, que es como el centro de mando, el cerebelo en el hipotálamo, detecta que hay calor porque el cuerpo tiene unos sensores de calor y de temperatura, ¿no? Y cuando le envía un mensaje, eh, el cerebro manda un mensaje a las glándulas sudoríparas, específicamente a las glándulas que se llaman las ecrinas. Y esas escrinas están alrededor de todo el cuerpo. Cuando tú haces ejercicio, por ejemplo, que te calientas o lo que sea, pues puedes sudar de la cabeza a los pies. ¿Por qué? Porque esas glándulas escrinas empiezan a enfriar el cuerpo. ¿Qué es lo que hace el cuerpo? Pues empieza, esas glándulas empiezan a botar como un agua. Es, es un líquido bien transparente, bien agua, bien salado, eh, y es un líquido que no tiene mal olor. Puede ser. Saladito. Si tú pruebas el sudor, vas a ver que es saladito, tiene como, como sal, ¿no? Este, pero eso se, lo usa el cuerpo porque cuando el cuerpo se, se moja en agua, a través de la trans, se llama transpiración, o sea, botar ese agua hacia afuera. El propósito es que cuando viene la brisa, ¿eh? esa brisa eh, produce refrigeración cuando le da el agua y ahí el cuerpo se enfría. Así que es un sistema de enfriamiento. La gran mayoría de las glándulas sudoríparas eh, son glándulas ecrinas. Que son glándulas que, que eh, producen este líquido transparente eh, que ayuda a enfriar el cuerpo y son necesarias para la vida, ¿no? Ahora, eh, en dos partes específicas de tu cuerpo, estamos hablando de, la, de las axilas, o sea, en en, en debajo del brazo, específicamente en el área donde hay, tiende a haber eh, pelo, ¿no? Este, y en el área de entrepiernas, en lo que llaman la ingle. ¿no? En estas áreas donde eh, es, eh, eh, hay pelo donde es oscurito, donde es calientito, pues ahí hay otras glándulas distintas que se llaman las glándulas apocrinas. Las apocrinas son distintas a las ecrinas. Las apocrinas son unas glándulas que funcionan en respuesta al estrés. Esas glándulas tienen que ver con el sistema nervioso excitado. Todos nosotros hemos visto aquí en metabolismo TV que te explico sistema nervioso pasivo, sistema nervioso excitado. ¿no? Eh, sabemos que la gran mayoría de las enfermedades vienen por el lado del sistema nervioso. Excitado. ¿no? Aquellos que no sepan qué tipo de sistema nervioso tiene su cuerpo, vayan a Metabolismo TV en YouTube y vean el episodio número 199. Cuando vea el episodio 199 de Metabolismo TV, va a saber usted si tiene un cuerpo de tipo sistema nervioso pasivo o si tipo de sistema nervioso excitado. Por ejemplo, yo, Frank Suárez, tengo un cuerpo pasivo. Eh, Jorge Torres, que es el flaco condenado que está detrás de la cámara siempre, saluda a Jorge por favor, muy bien, ¿ok? Pues Jorge tiene un sistema nervioso excitado. Eh, son de esa gente que comen como locos y no engordan, ¿verdad? Yo engordo casi hasta de mirar la comida, somos cuerpos distintos. Ahora, eh, siguiendo con la explicación, estas glándulas apocrinas no producen un líquido transparente, saladito, como el que produce las ecrinas, que es para enfriar el cuerpo. Esto produce un líquido como lechoso como eh, parece leche, es mucho más espeso ¿no? Y ese, ese líquido, eh, ya hubo una universidad que hizo un estudio bien eh, completo eh, para ver qué pasaba con ese líquido debajo de las axilas y en la ingle y ¿Por qué tomaba mal olor? Ese líquido, eh, hay varias bacterias que lo disfrutan, pero hay una en especial que es la que más lo disfruta y es una bacteria que se llama Staphylococcus hominis. Encontramos la bacteria específica, que es la bacteria que consume ese líquido lechoso eh, y es con eso crea lo que llaman tío alcohol, tío alcohol en español le llaman tiol. ¿okay? El tiol es un tipo de alcohol. Es un tipo de alcohol que cuando eso se evapora es que da el mal olor. El mal olor de unas axilas o eh, de una ingle, ¿verdad? Pues viene del tiol. El tiol que se está evaporando. Ahora, ¿qué puede hacer uno para evitar ese olor? Pues lo primero que hay que hacer es que hay que tranquilizar el sistema nervioso. Si usted tiene un sistema nervioso excitado, que es la gente que peor olor tiene en el cuerpo, la persona que tiene un sistema nervioso excitado lo tiene bajo alerta. Como siempre lo tiene bajo alerta y bajo estrés, el cuerpo tiene muy activas las glándulas que responden al estrés, que es las apocrinas. Por lo tanto, va a tener mal olor. Así que esa persona que usted se le acerca, que tienen siempre mal olor en las axilas, este eh, es un cuerpo excitado. Sistema nervioso excitado, ¿ok? Ahora, cuando está el sistema nervioso excitado, que luego los médicos llaman simpático, que de hecho no es tan simpático nada. Pero el sistema nervioso eh, excitado, pues este cuerpo va a hacer que las glándulas apocrinas produzcan mucho de ese líquido lechoso. Por lo tanto, van a activar todas esas bacterias que luego producen el tiol, que luego causan mal olor. ¿Qué se puede hacer? Pues aquí uno empieza a usar magnesio. El magnesio tiene un efecto de que tranquiliza el sistema nervioso, tranquiliza el sistema nervioso excitado. Usa potasio. Por ejemplo, nosotros usamos uno que se llama Mayimaca, que usamos uno que se llama Katsorb que es una buena calidad de potasio porque absorbe rápido hay ocho clases de potasio el potasio tiene un efecto que activa el sistema pasivo el sistema parasimpático no eh, lo otro que puede hacer aquí es que tiene que hidratarse bien cuando la persona está eh, mal hidratada o sea que no toma suficiente agua la sangre se espesa el cuerpo se estresa y entonces activa más las apocrinas así que la gente que no toma agua suda mucho más que los que toman agua, porque estresa demasiado el cuerpo, ¿no? Este, si usted puede, eh, si tiene un caso grave de mal olor, tiene que empezar a usar jugo de vegetales. Los jugos de vegetales, pues tienen muchos minerales que son alcalinizantes y tranquilizan el sistema nervioso. Eh, todo lo que usted pueda hacer para dormir mejor, respirar profundo, todo lo que usted pueda hacer para que ese cuerpo se tranquilice, la dieta tiene que ser una dieta eh, donde si usted mira los alimentos tipo A y tipo E debe tratar de hacer la dieta 3x1, pero tiene que tratar de resubir, re, reducir los alimentos que producen mucha glucosa, o sea que tiene que reducir los alimentos tipo E, porque estos alimentos tipo E son los que producen mucha glucosa y esa glucosa que alimenta a las bacterias que se comen eh, el líquido de las apocrinas y crean el tiol. O sea, que esas bacterias cuando hay mucha glucosa en la sangre, mucha azúcar en la sangre, mucho chocolatito, mucha galletita, pues la bacteria va a ser fiesta. Así que ahí tiene el problema y también tiene la solución. Y esto se los comento, pues, porque la verdad siempre triunfa.